Bien, haciendo recuento, hemos visto en la unidad 2, en realidad hemos visto ya dos unidades, unidad 2 y unidad 3. Hemos visto análisis de algoritmos. Y en el análisis de algoritmos hemos visto primero la notación asintótica, que nos da la formalidad matemática para poder decir, hacer afirmaciones ciertas relativas a qué algoritmo es más rápido que otro, independiente de la plataforma que se esté utilizando y de las características del hardware donde ese algoritmo vaya a correr, si es que ese algoritmo efectivamente es un programa de computador. Vimos reglas para, primero para sumas de código, sumas de tiempo de ejecución. Vimos reglas para multiplicaciones de tiempo de ejecución. ¿Cierto? Y vimos las sumas del tiempo de ejecución. Esto nos serviría para ejecución secuencial de código. Código secuencial. Es decir, lo tradicional en programación, cuando tenemos bloques de código uno después del otro, es una. Es código que viene en una secuencia y eso corresponde a sumas de tiempo de ejecución. Las multiplicaciones de tiempo de ejecución típicamente son corresponden a bucles, iteraciones sobre un mismo código, ¿sí? Y vimos reglas, estoy haciendo un recuento, para llamadas recursivas. Cuando el algoritmo se llama a sí mismo para ejecutar una tarea. En llamadas recursivas tenemos dos métodos. Uno, el método, el árbol de recursividad. Que es el método más general que nos permite estimar esto. Y el otro es el método maestro, que nos permite resolver las recursividades con bastante rapidez, si es que la expresión de la recursividad tiene ciertas características. Entonces, esto es lo que vimos en análisis de algoritmos. Vimos también diseño de algoritmos con usando básicamente una estrategia que es dividir y conquistar. Después de análisis de algoritmos, vimos algoritmos de ordenamiento. Vimos merge sort. Vimos la versión aleatorizada, randomized,
Quicksort y vimos Hipsort. Estos tres algoritmos tienen el óptimo asintótico para el tiempo de ejecución. Y este óptimo asintótico es O N log N. Y son solo esos tres: merge sort, randomize, quick sort y heap sort. Estos dos, merge sort y heap sort, realizan siempre. ¿Sí? Werner, disculpa. Pero no todos tienen el N log N, ¿o sí? ¿Los tres? Los tres. ¿Los tres? Ah. Los tres. Como decía, merge sort y heap sort tienen ese rendimiento siempre, y randomize quick sort lo hace en valor esperado. Y aquí terminamos la sesión anterior con mostrando y demostrando el tiempo de ejecución de HipSort. Además vimos cómo operaba, que HipSort parte construyendo un max heap y luego va intercambiando el elemento mayor con el menor que está al final, y de esa forma va consiguiendo el ordenamiento. Bien, este es el óptimo asintótico. Sin embargo, cuando uno hace una afirmación así de fuerte, todas las afirmaciones tienen un contexto. Y es súper importante el contexto de las afirmaciones, porque si no, lo que voy a ver a continuación podría ser una contradicción. ¿Cuál es el contexto? Este es el óptimo asintótico para el tiempo de ejecución en algoritmos basados en comparaciones y donde no hay ninguna información sobre la distribución de la entrada. Me equivoqué de la entrada. Y lo voy a subrayar porque esto es súper importante. Es súper importante. No porque, o sea, porque es importante en este contexto, por supuesto, pero ¿por qué es súper importante? Porque además, en general, en la vida todo tiene su rango y su contexto. Y cuando las cosas son sacadas de contexto, empiezan a aparecer cosas medio extrañas. Cuando uno ve, por ejemplo, estas fake news, o cuando ve las teorías de conspiración, hacen un montón de afirmaciones en las cuales lo que no está claro nunca es en cuál es el contexto. Por lo tanto, sacan una cosa que es verdad en un contexto y lo aplican en otro, y deja de ser cierto. Por eso es súper importante fijarse, bueno, pero ¿esto de qué depende? ¿De qué dependerá de que esa afirmación sea cierta? En este caso, solamente algoritmos basados en comparaciones donde no tenemos ninguna información o suposición de la distribución de la entrada. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora, pero Werner, ¿eso significa que si nos dan más información sobre el problema concreto, esos algoritmos podrían no ser los óptimos? Si nos dan más información sobre, yo tengo información sobre la distribución de la entrada, podrían no ser los óptimos.
y hay otros que funcionan mejor. De hecho, ordenamiento, lo que vamos a ver ahora, en tiempo lineal. Es decir, esto aparentemente es una contradicción. Como acabamos de decir que el óptimo, y el óptimo es superlativo, es decir, no hay nada mejor que eso, es óptimo. Y perdón que haga un paréntesis con el lenguaje, solemos decir nosotros en ingeniería una frase que a mí personalmente hace que se me caiga el pelo y me sangren los oídos cuando la escucho, o me sangren los ojos cuando la leo, y es decir, más óptimo. No existe el más óptimo. O se es óptimo o no se es el óptimo. Es superlativo. O sea, es el mejor resultado posible. ¿Vale? Así que no vengan con decir más óptimo después. Y lo dicen en examen de grado y cosas así. Da una vergüenza ajena. En fin, acabamos de decir que el óptimo en algoritmos de ordenamiento es N log N. Pero son basados en comparaciones. Ahora, lo que vamos a ver, ordenamiento en tiempo lineal, claramente necesitamos tener información adicional de cómo se comportan los datos para poder efectivamente conseguir un tiempo mejor de ejecución que el óptimo para algoritmos que no tienen esa información. El primero que vamos a ver se llama Counting Sort. Entonces los que vimos recién serían como el óptimo en un promedio de la mayoría de los casos, así como mirando a ciegas. O sea, promedio en la mayoría de los casos, no me parece correcta la frase. Yo diría que son los óptimos cuando no tenemos ninguna otra información de la entrada. Si por alguna razón yo estoy trabajando en un contexto, estoy diciendo un algoritmo que tengo certezas sobre la distribución de la entrada, cómo se comporta, cómo es, por ejemplo, el valor máximo, el valor mínimo, etcétera, que hay un rango que siempre se mueve en ese rango, etcétera. Puedo hacer uso de otros algoritmos, como esto, por ejemplo. Counting Sort supone que cada uno de los N elementos a ordenar es un entero en el rango 0K. Es decir, aquí sabemos, o sea, para que este algoritmo funcione, se necesita que la entrada se comporte de esta manera, que tenga un máximo y un mínimo en los números enteros. ¿Y cuál es la idea básica? Es determinar para cada entrada X el número de elementos menores que X. Entonces, en el pseudocódigo, se supone que la entrada es un arreglo A que va de 1 a N. Por lo tanto, la función length de A
es igual a n. Además, se necesitan dos arreglos. El arreglo B de 1n que guarda la salida ordenada y el arreglo C de 0 acá para almacenamiento temporal. Nosotros habíamos visto los algoritmos anteriores que tenían una particularidad muy buena por lo demás, era que decíamos que ordenaban en el mismo lugar, in place, lo decíamos en inglés. ¿Eso qué quiere decir? Que los algoritmos no necesitaban duplicar el almacenamiento para poder ordenar. Ordenaban en el mismo arreglo, en el mismo espacio en memoria donde vienen los datos. Este arreglo no. O sea, este algoritmo no. Este algoritmo necesita un arreglo diferente, B, para almacenar la entrada ordenada. Por tanto, ocupa por lo menos dos veces la memoria de la entrada. Entonces, claramente es menos eficiente en términos de uso de memoria que los algoritmos que hemos visto hasta ahora. Veamos cuál es el pseudocódigo. Entonces tomas como entrada el algoritmo el arreglo A, el arreglo B para la salida y el tamaño del rango, ¿no? Entonces lo primero que hace un for y desde cero acá y hace su y le asigna cero. C su i era un arreglo temporal. Fíjense ustedes que además tiene la capacidad que va desde cero acá, ¿cierto? Desde cero acá, como está aquí. Luego, hacer for j desde 1 a length de a, le asigna c de a de j. Le asigna C de A de J más 1. Aquí vamos a anotar como un comentario. C de I contiene el número de elementos iguales a i. ¿Se entiende esto? Fíjense que nuestros enteros van de 0 acá, es decir, supongamos de 0 a 100. Tengo 10 elementos de 0 a 100. Los ejemplos en realidad los hago de 0 a 10, porque si no es mucho.
o de 0,9. Entonces, en este arreglo que va de 0 a 10, este arreglo C, que va de 0 a 10, yo lo que hago es A, supongamos que mis elementos, bueno, vamos a ver el algoritmo después cómo se ejecuta, pero si el elemento es el elemento que tiene en la posición J, que es la misma cual sea, es 2, entonces el C de 2 le suma en 1. Entonces, de esa manera, cuando voy avanzando, C almacena todos los elementos que son, el número de elementos que son iguales ahí. Por lo tanto, si yo sumo hasta cierto punto a través del arreglo C, voy a saber cuántos elementos son menores que algún elemento en cuestión. Y cuando sé eso, cuántos elementos son menores, sé la posición en la que tengo que ponerlo. Lo vamos a ver cómo funciona. Bernard, pero ¿sí? Lo que hace este algoritmo, ¿qué es lo que recibe? Recibe el arreglo sin ordenar A, recibe un arreglo B, que para insertar la salida. B está vacío. B está vacío. Y el rango máximo de variación de los enteros, que es K. ¿Y C qué es? Es solamente almacenamiento temporal. Ah, ya, pero retorna B. Retorna B, exactamente. Entonces, ahora J varía desde N hasta 1. ¿Y qué es lo que hace? B de C de A, de J. A ver, este cierra y se energía 1 por separado, ¿sí? Le asigna A de J. Y C de A de J. Le descuenta 1. Le asigna C de A de J menos 1. Y eso es todo. Counting sort. ¿Se fijan ustedes que no hay ninguna comparación en este algoritmo? En ningún momento yo pregunto si un elemento es mayor que otro. Lo único que hace esto es contar. Contar qué elemento es mayor, o sea, el número de elementos que hay almacenado, sabiendo cuál es el, ¿cómo se llama? Sabiendo cuál es el rango de variación de los algoritmos. Entonces, vamos a hacer ejemplo. Para que veamos cómo esto opera. Vamos a suponer K igual 10. ¿Sí? Y nuestro arreglo A va a ser, no pueden ser números mayores que 10. Pueden haber números repetidos, no hay problema. Pero entonces, vamos a poner, por ejemplo, 10. No voy a poner 10 primero. Voy a poner, 5, 10, 2, 2, 4, 6, 6. Supongamos ese. ¿Sí? Este arreglo puede subir un poquito. ¿Qué cosa? Puede subir un poquito para copiar el B, eso. No sé, ahí no.
Ningún problema. Mira, puedo poner el algoritmo completo ahí para que lo copies. Sí, lo tenía. ¿Estamos con él? Son tres ciclos for. Sí. ¿Le serviría si yo envío estos apuntes a Aula en PDF? Sí. Ya, lo voy a subir entonces. Ya. Entonces, A es eso. B no contiene nada. Lo vamos a dejar tranquilo por ahora. Y tenemos C que va desde 0 a 10. Pero voy a borrar esto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y que la primera, el primer for de nuestro algoritmo, que está aquí, este for, lo que hace es recorre el algoritmo C y lo llena de ceros. Esto es lo que hace. ¿Sí? Por lo tanto, va a poner cero en cada posición de nuestro arreglo C. Aquí voy a anotar en azul el índice de A. Este es 1, 2, A. Ya, 1, 2. Ya, un momento. 3, 4, 5, 6, 7. El índice de C es, a diferencia de otros pseudocódigos, el índice va desde cero. En otros, con el pseudocódigo que hemos visto hasta ahora, siempre hemos tenido solo arreglos que van desde uno. ¿Sí? Bien, entonces, veamos a qué hace el algoritmo. Cumplimos con esta parte. Llenamos de cero. Y luego va desde J igual 1 hasta N. Y va recorriendo A de J. Es decir, el arreglo de entrada lo recorre con este índice J. A. Pero le va asignando en C. Va haciendo acciones en C, pero el que recorre es A. Entonces parte A de 1. Disculpe, A de ¿qué 1, significa esa flechita? ¿Esa flechita va a la izquierda? ¿Cuál flecha? Esta. Arriba en el código, esa flechita va a la izquierda. Es asignación. Ah. Esta flecha hace una asignación. Es que en vez de poner igual en pseudocódigo, igual significa la función lógica de igualdad. Es decir, pero yo, esto es igual a esto, es un pseudocódigo, y eso es una función booleana. Para hacer la asignación, se utiliza esta flecha a la izquierda. ¿Pero qué está haciendo esa flechita abajo, ahí en el B o en el C, en la segunda o en la tercera fila? Esta, aquí, acá. Me está igualando los elementos del B a los del A. Me está asignando. Vamos a ver lo que está haciendo, pero esto es lo que hace, el valor de A lo asigna a la posición esta del B. ¿Vale? Hace una asignación. Ya. Entonces lo vamos a ver aquí en operación. C de A de J, A de 1 es 5, es esta posición de aquí. La vamos a marcar. Esa posición. ¿Qué es lo que le asigna? Le asigna C de A de J más 1. Es decir, lo incrementa en 1. ¿Sí? Por lo tanto, este número queda como 1. ¿Sí?
Luego, J se incrementa en uno más, y ahora es A de 2, que es 10. ¿Sí? Entonces, aquí, a 10, lo incrementa en 1. Luego, pasamos a J igual 3, y eso nos queda que A de 3 es 2. Entonces, este se incrementa en 1, la posición 2. Se incrementa J en 1, ahora es 4, y A de 4 sigue siendo 2, por lo tanto, este 1 se incrementa en 1 más. Luego seguimos avanzando. J es 5, A de 5 es 4, a C de 4 le asigna 1 más. Seguimos avanzando. J es 6 y luego es, esto coincide. A de 6 es 6, por lo tanto a C de 6 se le asigna 1. Seguimos avanzando al último, a J igual 7, A de 7 es 6, entonces a C de 6 se incrementa en 1. Y esto lo deja en 2. ¿Sí? Súper. Hasta aquí hemos resuelto, no hemos resuelto, hemos ruteado el programa, el pseudocódigo para este primer for, llenando de cero, y luego para hacer el incremento, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, el segundo, el tercer for, es un poco más complicado, y tenemos que hacer esta asignación que es, que nuevamente recorremos J, pero esta vez J va de forma descendente. Parte en el último hasta 1. Y la variación es en N. Es decir, por lo tanto, estamos variando el A de J. Entonces, necesitamos nuestro arreglo B, que es de tamaño 7. ¿Cierto? Muy bonito, pero... veamos qué hace. A de J, J vale N, ¿cierto? Por lo tanto, 7. 7. A de J es 6. ¿Cierto? Entonces, C de 6, aquí está bien, A de J es 6. C de 6 es 2. Por lo tanto, B de 2, a ver, A de J es 6. C de 6 es 2. Entonces, por lo tanto, B de 2 se le asigna A de J. Que es 6. Werner, ¿me perdí? ¿Yo qué? Me perdí yo también. Este es 6. ¿Perdón? ¿Me perdí en este último for que estamos haciendo aquí? Sí, sí, sí. Aquí estamos ordenando. Copiando en B la salida ordenada.
Revisemos esto porque no me está cuadrando. A ver, veamos. A de J, A de 6, es A de 7, perdón. Es 6. Por lo tanto, este numerito que está acá es 6. C de 6 es 2. Por lo tanto, en la posición B2 le asigno 6. 1, 2, ya. Ahí está. Después, tengo que a C de 6 restarle 1. Por lo tanto, esto queda 1. ¿Sí? Decremento J en 1. Ahora J es 6. Entonces A de 6 es 6 nuevamente. C de 6 es C de 6 es 1. Por lo tanto, a B de 1 se le asigna 6. Algo no está. Sigamos. 5. Si alguien ve que estoy cometiendo un error, me interrumpe, por favor, siempre. J es 5. C, esto vale 4, por lo tanto, entonces esto es 4. C de 4 es 1. Por lo tanto, a B de 1 se le asigna 4. Ahora este queda 4. ¿Sí? Y se decrementa ¿y por qué lo pones en la primera posición? Porque es 1. ¿Estás cometiendo algún error, Rodrigo? No lo sé. ¿Alguien está de acuerdo conmigo que tiene que estar en la posición 1? Estábamos, porque mira, estábamos en J igual 5. A de J, A de 5 es 4, ¿cierto? Ajá. Entonces aquí, este número es 4. Entonces C de 4 es 2. O sea, perdón, C de 4 es 1. ¿Sí? Por lo tanto, B de 1 se le asigna el valor 4. Ahí está, ¿lo ves? Está. Sí. Y se decrementa C de 4, hay que disminuirlo en 1. Por lo tanto, C de 4 queda en 0. Ya. Seguimos bajando. B, J vale 4. J vale 4. A de 4 es 2. C de 2 es 2. Por lo tanto, a B de 2 hay que asignarle 4. ¿Sí? Seguimos. Estábamos en 4. Ahora bajamos a 3. A de 3 es 2. C de 2. Ah, no olvidé de incrementar esto. Este
Había que dejarlo en 1. ¿Ya? C de 3 es 2, B de 2 es 1, por lo tanto en B de 1 hay que asignarle 2. Seguimos bajando. A de 2 es 10, C de 10, y esto habría que incrementarlo en 1. A de 2 es 10, 10 es 1. Por lo tanto, ya me di cuenta, está malo todo esto. Omití un paso, hay un for que no puse, por eso esto no funciona. Ya. Mil disculpas, cometí un error. O sea, el ruteo está correcto, pero no está funcionando. Básicamente porque nos faltó decir una operación. Esta operación que está acá, lo que nos hace es decir cuántos elementos están iguales ahí. Pero necesitamos saber cuántos son menores o iguales ahí para poder hacer eso. Por lo tanto, esto de aquí, lo vamos a cortar. Esto de aquí, si lo podemos mover un poquito más arriba. No. La línea que nos falta es otro for. Que hace lo siguiente, que va desde I1 acá y que opera sobre el arreglo C. ¿Y qué hace? Que hace de I... Le asigna C de I más C de I menos 1. ¿Sí? Y luego pegamos lo que nos faltaba. Y no nos queda paso. Vamos a mover esto. Ya. Con eso tenemos. ¿El último for se puede poner al final? ¿Cómo que el último for se puede poner al final? ¿El que faltaba poner? No, no, porque se tiene que poner antes. ¿En qué parte? Si lo pones al final, o sea, ¿por qué quieres ponerlo al final? Pregunta. Que me perdí un poco, no sé bien qué hace el último for que faltaba. El for que faltaba va entre medio, este que está acá. Y este nos dice cuántos elementos son menores o iguales a I. Por eso no funciona esto. Mira, vamos a volar esto. Ya es que lo escuadro. Todo de nuevo. Mil disculpas. A ver. Dejamos que igual 10.
Kioto, horrible tú. Después de este for, esto está, vamos a revisar, sí, al mover no todo quedó muy bonito, mis disculpas, ahora sí, ya, este for lo que hace es que CDI contiene el número de elementos iguales ahí. ¿Sí? Esta operación de acá ahora los va sumando, ¿cierto? Por lo tanto, aquí CDI contiene el número de elementos menores iguales ahí. Y este de acá hace el ordenamiento como tal. Ahí sí tiene sentido. Ya, todo de nuevo. Nos damos el ejemplo. Mis disculpas por este error. Me olvidé de esa línea. Entonces, A cualquier cosa, 6, 5, 2, 2, 4, 4, 8 y 3, por ejemplo. El índice de esto, pero claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en otro color. Ya. Tenemos entonces nuestro arreglo C. Que tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 8, 9 y 10. ¿Ya? Y tenemos nuestro arreglo B, que tiene 8 también. Vamos a poner. Ya. Inicialmente, lo primero que hace este algoritmo es hacer este for y llenar el arreglo C de ceros. ¿Sí? Luego ejecutamos el segundo for, que es este de acá, que básicamente toma, va desde 1 a n y toma el primer elemento a de i y lo pone en la posición, ese número en la posición c y le incrementa en 1. Entonces hagámoslo de nuevo. 1. A de 1 es 6. C de 6 lo incrementa en 1. Entonces esto queda 1. Luego, J igual 2.
AE5, AD2 es 5, CD5 lo incrementa en 1. Luego, AD3 es 2, CD2 lo incrementa en 1. Perdón. J igual 3 es 2, CD2 lo incrementa en 1. Seguimos. J igual 5 es 4, CD4 lo incrementa en 1. Seguimos. J igual 6 es AD6 es 4. CD4 lo incrementa en 1. Perdón. Seguimos. J7, AD7 es 8. CD8 lo incrementa en 1. Seguimos. J igual 8, AD8 es 3, CD3 lo incrementa en 1. Y eso es lo que queda. Eso sería la primera operación, esta de aquí, el for. Entonces CDI contiene el número de elementos iguales ahí. Por ejemplo, ¿cuántos elementos iguales a 2 hay? Hay 2. ¿Cuántos elementos iguales a 3? Hay 1. De acá. ¿Cuántos elementos iguales a 4 hay? Hay 2 elementos iguales a 4. ¿Cuántos elementos iguales a 5 hay? Hay 1. ¿Cuántos elementos iguales a 6? Hay 1. ¿Y cuántos elementos iguales a 8 hay? 1. Ya está. Nos falta la siguiente operación que va a calcular cuántos elementos iguales hay. Entonces parte ahora desde igual 1 acá. ¿Por qué? Porque toma en cuenta este C de 0. ¿Se fijan? Entonces dice que CD1 es, CD1 va a ser igual a CD1 más CD0. CD1 es CD1 más CD0. O sea, esto sigue siendo igual. Luego, CD, para igual 2, igual 2, dice es CD2, que es 2, más CD1, que es 0, esto queda igual. Pero luego CD3, CD3 es CD3, que es 1, más CD2, que es 2, esto queda como 3. Es decir, que hay 3 elementos menores o iguales a 3. En el siguiente paso, CD4 es 2 más 3, o sea, 5. En el siguiente paso, CD5 es, que va a ser igual a 1 más CD4, que es 6. En el siguiente paso, CD6 es 1 más 6, 7. En 7 es 0 más 7, 7. En 8 es 7 más 1, 8. En 9 es 8 y en 10 es 8. Así queda nuestro algoritmo, nuestro arreglo C, una vez que hemos pasado por el segundo, el tercero de los for. 1, 2, 3. Y ahora veremos el cuarto for. Y ahora sí, este es el que hace el arreglo. Y vamos viendo. Ya. A parte en N. J parte en N, parte aquí, en 8. Entonces dice, A de 8 es 3. Por lo tanto, CD3
C de 3 es 3, entonces en B de 3 le asigna A de 8. En B de 3 le asigna 3. Y aquí coincide todo, pero es una mera coincidencia. Vamos a ver. Sigamos. Y tiene que hacer, hagamos de hacer esta línea, tenemos que ejecutar la siguiente, que es este A de 8 es 3 y C de 3 se le asigna C de 3 menos 1. Entonces a C de 3 se le asigna C de 3, que es 3 menos 1, se decrementa en 1. Esto lo vamos a poner aquí en otro color. En rojo. Werner, ¿por qué era que el arreglo C tenía 10 cuando los otros tienen 8? Así es como está definido el algoritmo. ¿No? El algoritmo C va siempre desde 0 al rango máximo que pueden variar los enteros que estoy ordenando. Ah, ya. De hecho, y el algoritmo C lo que está almacenando es cuántos elementos menores a cierto número hay. Y la posición me dice qué número es. Si tú te fijas, el índice de C es la variación de 0 a 10. Dijimos K es 10, por lo tanto 0, 1, 2, 3. Entonces, esto se lee cuántos elementos menores a 4 o iguales a 4 hay. Hay 5 elementos. Así. Menor o igual a 5, etc. Ya. Estábamos en 8, hicimos eso, cumplimos, hicimos esta, hicimos la otra y ahora se decrementa J y J vale 7. A de J es 8, 8, C de 8 es 8, por lo tanto a B de 8 se le asigna esto coincide todo, 8. No lo hice a propósito este ejemplo, ¿no? Salió así de pura casualidad. Y hicimos esta línea, ahora tenemos que decrementar a C de 8, disminuir en 1. C de 8, disminuir en 1, y eso lo estábamos haciendo con rojo, que a 7. Y volvemos al J, lo decrementamos, ahora J vale 6, A de 6 es 4, C de 4 es 5, por lo tanto B de 5 se le asigna 4. Y ese te lo creo. Reducimos en 1 ahora que C de 4 hay que reducirlo en 1. Por lo tanto, aquí nos queda 4. ¿Sí? Seguimos. Estábamos aquí. Ahora J vale 5, de nuevo. A de 5 es 4, C de 4 es 4, por lo tanto en B de 4 hay que asignar 4. Y lo siguiente, reducimos C de 4 en 1. Ahí está. Seguimos. Estamos aquí, J igual 5, ahora J igual 4. A de 4 es 2. C de 2 es 2. Por lo tanto, a B de 2 le asignamos 2. Y esto sigue así. Aquí, 4, 2, 2. Seguimos bajando. J vale 3. A de 3 es 2. Aquí me faltó reducir en 1, perdón. Que era la línea siguiente.
J vale 3, A de 3 es 2, C de 2 es 1, a B de 1 se le asigna 2. Luego, seguimos, bajamos. J igual 2, A de 2 es 5, C de 5 es 6, a B de 6 le asignamos 5. Y disminuimos este en 1. Nos queda 4. ¿Era 4? Ah, me equivoqué. A ver. No me acuerdo qué número está ahí. 6. Entonces tenemos que 5. Ahí. Disminuimos. Seguimos. J ahora vale 1, A de 1 es 6, C de 6 es 7, B de 7, le asignamos 6. Y ahí está. Nuestro algoritmo queda ordenado, como pueden ver. No importa que hayan valores duplicados o multiplicados, pueden ser varios del mismo valor, no importa. No se hace ninguna comparación, pero es bastante, bastante eficiente. Eficiente desde el punto de vista del tiempo de ejecución. ¿Cuál es el tiempo de ejecución? Hemos dicho que es lineal. Veamos esto es cierto. Veamos esto es cierto. El tiempo de ejecución de este de este for. ¿Cuánto es? K. Teta de K. CK. Teta de K. ¿Sí? El tiempo de ejecución de este otro for. Este va de 1 a N. ¿Cuánto es esto? Teta n. Teta de n. Muy bien, gracias. N es el tamaño de A. N es el tamaño de A, de lo que estoy ordenando. Este va de 1 acá. Todo esto es teta de K. Y el último va desde n a 1, por lo tanto el último es teta de n. Entonces, si K en realidad es teta del más grande, n o K. Y vamos a suponer que n es mayor que k, no en el ejemplo que hicimos, pero por lo tanto el tiempo de ejecución, si n es mayor que k, entonces el tiempo de ejecución es teta de n, que es lineal. Por notación el tn nunca lo vamos a escribir como una multiplicación entre dos, así como n por k o algo así. Sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, sobre todo cuando hagamos grafos. Ahí vamos a ver eso. Porque ahí el tamaño de el número nodo, el número enlace, es comparable. Podría ser eventualmente comparable. Y se nos puede preguntar por el. Disculpe, ¿se nos puede preguntar por el tiempo exacto y por el tiempo como asintótico? ¿O siempre se usa el asintótico? Nunca se desprecia la. Nunca he preguntado yo por el tiempo exacto, porque el tiempo exacto. El tiempo exacto es variable. Depende de dónde lo estoy midiendo. ¿Y qué herramientas tienes tú para decir el tiempo exacto? Ninguna. Además, no solo variable, pues, cuando yo me cambio de una plataforma a otra, que tengo un computador mejor, de mejores características a otro, no tan bueno, por ejemplo. No solo eso, tiene que ver de que muchas veces las tareas dentro de un procesador son compartidas y el sistema operativo asigna tiempos de ejecución a distintos programas. Y se hace, el tiempo de ejecución se comparte.
Por lo tanto, yo ejecuto un programa una vez y me va a dar un tiempo de ejecución. Lo ejecuto otra vez y ese tiempo no necesariamente el mismo. El mismo programa, la misma máquina. Por lo tanto, el tiempo exacto es muy difícil de conseguir y no es una información muy útil porque me dice más sobre las características del hardware donde estoy corriendo un programa más que del algoritmo en sí. Igual con tiempo exacto me refiero a con las herramientas que tenemos. O sea, poner 3N en vez de aproximar el tiro a N. Que en algunos ejercicios... O sea, yo tengo que tener elementos de juicio de que el razonamiento que están aplicando es el correcto. Y esa información, que si bien es cierto, en el resultado final pues, no se incluye, a mí me sirve para saber que están llevando el tiempo de ejecución, perdón, que están haciendo el razonamiento correcto. Eso es lo que me interesa. El resultado... si se hace todo bien y el razonamiento es correcto, el resultado es está bien en sí. Pero lo más importante es el razonamiento. Siempre. Bien, vamos a ver un algoritmo más de ordenamiento lineal que se llama Radix Sort. Y este algoritmo, en realidad, la manera más fácil de explicarlo es con un ejemplo. Es partir con un ejemplo. Entonces, tenemos una opera sobre enteros con un número de dígitos fijos. Y veamos el ejemplo. Entonces, aquí voy a hacer una secuencia de enteros que tienen 3 dígitos, no más que eso. ¿Y en qué consiste esto? Es que se va a tomar la primera columna y, o sea, la columna de las unidades y esa columna la voy a ordenar. Entonces, como la ordeno, el número menor es este. Porque el 0 es el menor de todos los dígitos. El 0 es el menor dígito de todos los presentes en la columna de las unidades. ¿Sí? Entonces, el primero que queda, el orden es 700. 20. El segundo que sigue... es el, este, 355, ¿cierto? No sé. Luego, después del 5 viene el 6, ¿verdad? Por lo tanto, 436. El siguiente es alguno de estos 2 7. Por lo tanto, voy a hacer una regla aquí, que el primero que aparece de arriba hacia abajo, ese voy a incluir. Entonces, este es 7. El segundo...
es el 657. Y luego el 9 tendría que ser el primero que aparece porque tengo que aplicar la misma regla de forma consistente. 229 y 839, ¿sí? Ahora, el siguiente paso, voy a ordenar la columna de las unidades, perdón, decenas. Que es esta columna de aquí. Y el número más pequeño es el 2. Y el primero que aparece es ese, por lo tanto. Entonces tengo 7, 0, 2. Y luego aparece otro 2 acá. 2. Que es el 329. ¿Sí? Después del 2 es el 3. Y es el 436. 4, 6. 3. Luego el otro 3 es el último, 839. El 3 aquí. 839. Y después tenemos 2, 3. Perdón. El siguiente es el 5, que es el 355. Y hay tres números con 5. El siguiente, vaya. Después del 355, 355 es el 457. Y luego el 657. Y el 657, y esos son todos. Por alguna razón lo escribí todo más apretado, no sé por qué. Me quedó así. Y por último, ordenamos las centenas. El menor es el 3. Nos queda, estamos escribiendo en rojo, el 3. Es el 3. Luego el 3, luego el 4, luego el 4, después del 4 el 6, después el 7 y después el 8, ¿no? Nos faltó uno en la anterior. ¿Nos comimos uno? Parece que sí. Parece a que ver. Sí. Lo veo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sé cómo lo hice, pero escribí todo mucho más comprimido. Lo siento, no sé. Manía de uno al escribir. Ya. El primero, el 329. El segundo es el 355. El 405, perdón, 436. Luego el 457. Luego el 657. Luego el 720. Y el 839. Y de esta forma hemos ordenado una secuencia de tres dígitos. Y podemos ver que dependiendo del número de dígitos, esto es más o menos tiempo lineal, ¿cierto? Uno ve aquí que es como D por N, algo así. Entonces, si ustedes tuvieran este problema, Radix Sort, ¿qué algoritmo utilizarían para ordenar los dígitos de cada columna?
Counting sort. Counting sort, exactamente. Counting sort es, funciona perfecto porque los dígitos no pueden ser mayores que 9, ¿cierto? Y solamente un dígito y una secuencia. N, depende del largo de la columna, cuánto hacia abajo tengo. Y eso puede ser cualquier cosa. Así que si no son muchos, counting sort está, es como ideal. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué situación yo voy a ordenar enteros de un largo fijo? ¿En qué situación yo ordenaría algo así? O sea, para darle un sentido realidad, esto es muy bonito, funciona muy bien, etcétera, pero puede que luego en la práctica no lo utilice nunca. ¿Para ordenar fecha? Buena idea, exactamente. Las fechas normalmente son una secuencia de dígitos, pueden pasarse una secuencia de dígitos, hay varios formatos que son solamente una secuencia de dígitos, y tienen un largo fijo. Y si yo ordeno fecha, tengo este problema, por ejemplo. Esta situación, exactamente. Muy bien, ahora veamos. No entendí, ¿sí? ¿Por qué convenía usar counting sort para las columnas? Porque counting sort ordena en tiempo lineal. Entonces, si yo estoy ordenando los dígitos lo más rápido posible, los dígitos van del 0 al 9. O sea, K es 9. Por lo tanto, no tengo problema ahí. Funciona. Y es el algoritmo que conocemos más rápido para hacer ese tipo de ordenamiento, donde yo sé el rango en el que se mueven los enteros. ¿Cierto? Entonces, análisis. Veamos el análisis de la complejidad. D es el número de dígitos. De cada entrada. Entonces, esto corresponde al número de veces que se recorre el arreglo, ¿cierto? Porque aquí tengo tres dígitos y lo recorrí una vez, dos, tres veces, ¿cierto? Ahí por cada uno de estos que está rojo. Entonces, el pseudocódigo de esto es bien simple. Hice un ordenamiento estable, algo que funcione, en el dígito I. Entonces, el tiempo de ejecución de esto es teta de D factor de N más K, donde K es el número de valores posibles. Bien. Ese es el radix sort. Y preguntas.
Bien, es un poco más temprano, pero si no hay preguntas, voy a parar la grabación.